Faltan los resultados del laboratorio que al no tener ningún antecedente le hemos pedido. Claro. Pero después falta que el servicio social se comunique con los derechos de protección del niño, digan a qué lugar va destinado, a qué hogar, a qué centro de niños. Bueno, el chiquito fue encontrado el día sábado al mediodía, rescatado por el equipo de emergencias, cuando dio aviso que un vecino de la zona, cerca de la ruta 3, asistió al servicio de emergencias con una pediatra, lo ingresa al hospital y, como tenía pocas horas de vida, dice ginecología, lo asiste, repone algunas irregularidades que tenía, como ser la glucemia baja, la hipoglucemia, y eso debido a la falta de alimentación. Entonces se le coloca una sonda enteral y se le pasa alimentación por vía enteral. Aparentemente estaba bien cuidado, chicos, porque estaba dentro, acompañado por una campera, envuelto en una campera, no recuerdo si tenía un bolso, por esas pertenencias que eran la policía. Tenía buena temperatura, que lo que pasa habitualmente cuando se abandona un chico, están con temperatura baja. El hecho de que se acerquen los medios muchas veces sirve como para que este mensaje haga reflexionar a las madres, a los padres, que tienen una actitud que a veces no tiene la explicación, y hay que ver cuál fue la situación por lo que tomaron esta decisión, que los hagan reflexionar, que puedan volver a, que tienen la posibilidad de retirar a su hijo, de recuperar a su hijo, y que no se lo ponga en guarda o que se lo dé en guarda a una institución, ¿no? Que por lo menos llamar a la reflexión.